Debes estar dispuesto. Esta semana comenzamos el repaso de las noticias más relevantes con contundencia, con toda la que nos ofrece decir que el próximo 30 de agosto será el día elegido para poder disfrutar de Legión, la nueva expansión de nuestro querido World of Warcraft. Ya podemos hacer las maletas que nos vamos a las Islas Abruptas. ¡Acerón! Otro que ya tiene fecha es la esperada tercera entrega de la serie Mafia. Será el 7 de octubre el día elegido para que podamos volver a meternos en una familia mafiosa, esta vez a través de los años 70 y en las calles de una cuidada representación de la ciudad de Nueva Orleans. Quiero darle más vueltas. El spin-off de la serie Metroid también tiene fecha para su puesta de largo. El pequeño e interesante título para Nintendo 3DS nos permitirá meternos en el traje de otros miembros de la Federación a través de diversos mapas, y además viene con una especie de Rocket League de regalo. Una de tristeza, Microsoft ha anunciado que no fabricarán más consolas Xbox 360. 10 años de historia, más de 85 millones de consolas vendidas y millones de horas de juego la avalan. La echaremos de menos. Otra de fechas, esta vez la del lanzamiento de una nueva aventura de Fate en Mirror's Edge Catalyst. El esperado juego de DICE saldrá a la venta el 9 de junio. Hay ganas ya de correr por los tejados y dar increíbles saltos, ¿verdad? El director de Overwatch ha hablado sobre la cancelación del megaproyecto de Blizzard, Titan. En el momento álgido de World of Warcraft se pensó en un nuevo juego. Tristemente, el proyecto no llegó a ningún lado. Según el director, fue realmente duro ver cómo fallaron irremediablemente después de tantos éxitos. Restoring liberty to all nations. Se confirma que el juego Tales of Berseria llegará finalmente a nuestras fronteras a comienzos del próximo año 2017. El juego llegará traducido solo en subtítulos y lo podremos disfrutar en PC y PlayStation 4. ¿Ha perdido Activision el control de los juegos de Spider-Man? Según se apunta a través de Nerdleaks, puede que esto sea así. Se ha filtrado que Sony podría estar trabajando en un nuevo juego con el trepamuros de protagonista. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Esperaremos a ver qué pasa. Ya lo has visto, hemos cambiado nuestra imagen y hemos apostado por los eSports. A partir de ahora, si quieres saber cualquier cosa sobre la competición oficial de League of Legends, Counter-Strike Global Offensive o cualquier juego del circuito profesional, tu referencia es Bandai Sports. Hasta aquí todo por hoy, próximamente más vídeos en Bandai Televisión. ¡Te esperamos!